Hola Simmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este capítulo nuevo de Vida en el Paraíso en el que bueno, estamos con Bai, que ya sabéis que en el último capítulo Alex le pidió matrimonio así de repente de la nada y pues ella aceptó, le dijo que sí porque obviamente le quiere y pues ahí están, están prometidísimos y bueno, también por otro lado tenemos a Lilo que ya se ha hecho mayor, ¿vale? Y, y bueno, pues ahora va y coge y se cambia de ropa. No lo entiendo, pero bueno, <laughs> pues bueno, tenemos a hilo que ya está mayor, ya se ha hecho anciana, ha sido muy viejita la perra. Y. y pues nada, pues estamos aquí paseando, intentando pasar un poco más de tiempo con ella, porque la verdad es que me da muchísima pena. Entonces, bueno, hoy en el capítulo de hoy... Eh... No sé qué va a pasar, la verdad, no os voy a mentir. Ya sabéis que ya está serie juego pues, con lo que va pasando un poco. Y. Y sin saber demasiado qué, qué es lo que va a pasar. Así que bueno, estamos aquí eh, paseando al hilo. Porque estaba rara. Pero aún así creo que le, que le sigue pasando algo. Vamos a soltarla, a ver. Vamos a darle libertad. Sí, Lilo es que es muy buena. Así que bueno, vamos a pedirle que vaya a hacer sus necesidades. Vamos a rascarle la zona favorita. Y bueno, tenemos aquí que va y tiene hambre y sueño. Porque son las nueve y media. Es casi hora de cenar. Así que vamos a ver si Lilo hace sus cosas. Y nos vamos a casa. Bueno, creo que las ha hecho ya. O, o no lo sé. Para que veáis eh, la edad de Lilo, ¿vale? Os lo enseño por aquí. Eh, está ya 40 días vividos. O sea que ya mismo la palma, la pobre. Y me da muchísima pena. Pues nada, aquí está ella cocinándose su Macedonia. Que ella es muy sana, ¿vale? Además, se va a casar. Tiene que cuidar la línea para meterse en el vestidazo eh, que le vamos a comprar. No sé con qué dinero, la verdad, porque está siendo súper complicado eh, que esta chica tenga dinero. De verdad, tengo una serie de náufragos en Sulani y en Twitch. Y, y, y tiene más dinero a pesar de ser náufragos. Así que ya, ya os digo. Pero bueno. Aquí estamos. Lilo la verdad es que la pobre. Está muy rara. Está reprimido. Juega con los juguetes. No sé qué. Pues está de caída también. Pues nada, aquí está ella, comiéndose su macedonia así, tan tranquilamente, como si no le acabaran de pedir matrimonio. Y si, como si no tuviese 8.500 cosas que hacer. Pero bueno, se va a comer eso y la vamos a poner aquí, que se venga a dormir. Y además. Tengo aquí esto, ¿vale? Que son tampones Porque tenemos un mod del Wicked Wings Pero eh, lo tengo básicamente Porque la regla está mucho mejor hecha Que en el Slice of Life Y... Desempaquetar caja Anda, mira Desenvolver ¡Qué guay! Pues esto mola Porque, claro, va eh, Está a punto de empezar con la regla, ¿vale? Entonces le he comprado los tampones esos y los va a ir usando. ¡Uh! ¡Terremoto! ¡Y hace ¡Pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra. ¡No coja que estoy! Pegué un salto y me fui a la otra punta de la habitación. Diciendo, ay Dios mío, líbranos de todo lo malo. ¿Pero qué ha pasado? ¡Un terremoto! ¡Madre mía! Y encima, ¡bye! que se nos está meando. Pues hija, vente aquí y hace un pis. ¿Y esto qué es? ¿Que le ha salido polillas a la ropa o qué? Porque. Eh, no entiendo nada lo de las mariposas bueno a ver mi objetivo hoy creo que va a ser llegar a los mil leones para poder hacer algo más en la vida a ver necesito seguir durmiendo que es que no ha dormido nada con el terremoto ahí que no lo esperábamos ay qué ha pasado Ay, casi el, casi, el, casi el cumpleaños de Bae, yo no me he enterado. Vaitear ba ha crecido la edad adulta, la etapa de cumplir sueños, planificar la jubilación. Madre mía, pero cuando ha pasado esto, yo no me he enterado de que iba a crecer. Bueno, pues chicos, ella ha estado durmiendo y de repente, plum, ha crecido. Así que qué susto, o sea, no me lo esperaba. Pues nada, ya tenemos aquí a Bai, que es adulta, ¿vale? Eh, se ha deprimido un poco porque nadie se ha, se, ha, se ha acordado de su cumpleaños. Yo que ni siquiera me he enterado, de verdad, os lo prometo. Qué pena, qué pena con Bye, de verdad. <laughs> a ver, eh, vale, de energía, estamos bien, así que hoy debería trabajar. Sí, con, con, bueno, pues no, trabaja dentro de dos horas. Vale, genial. Bueno, de mientras vamos a limpiar la isla, vamos a venir, vamos a limpiar esto de aquí. Que chicos, es que nunca venimos aquí a limpiar el volcán y eso está muy mal. Bueno, ella está aquí trabajando mientras llora de vez en cuando, ¿vale? O sea, es que está súper triste porque nadie se acordó de su cumpleaños. Está trabajando en plan para no pensar en nada, pero es que no puede. Está muy triste, de verdad. Es que nadie se acordó de su cumpleaños, es que ni yo, es que soy un desastre, de verdad os lo digo, qué pena. Bueno, bye vengas, a ver si se te pasa, ¿vale? Vale, a ver, ya han dejado el correo de hoy, han llegado las facturas, no tenemos dinero para pagarlas, ¿cómo no? No sé de qué me extraño, la verdad, nunca tenemos dinero. Así que bueno, pues vamos a empezar a vender cosas que tengamos por aquí. Porque lo que no puede ser es que tengamos aquí tesoros y estemos aquí pasando hambre, casi prácticamente. Así que, ahora sí tenemos más espacio para poner el cuadro ese ahí. Vale, genial. Perfecto. Pues ya sí, ya sí podemos pagar las facturas. Bye, por favor, me estás agobiando, deja de llorar. Ya hemos pagado las facturas, genial. Mira, eh, podemos cosechar las piñas. Genial, por fin, madre mía. Y aquí que tenemos arbusto de cava. También cosechar raíz de cava. Arbusto de cava. Eh, vale. Por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ahuyentar a estos pájaros. Asustar bandada. Eh, vamos a hacerle fotos a la cascada. Y vamos a limpiar un poco esto. A ver, eh, bye, ¿dónde estás? A ver, la verdad chicas es que en pijama pues tampoco puedes ir por la vida, ¿vale? Cámbiate de ropa, ponte algo un poquito más normal. Así, genial, muy bien. Bueno, ya solamente le quedan unas 6 horas para dejar de estar triste por haber llorado. Ahora mismo se siente súper bien porque ha animado a billar, o sea, ha asustado a los pájaros. Y ella pues se siente eh, a tope con la vida. Vale, chicos, ya hemos terminado de trabajar. No ha sido casi nada, o sea, es que literal, le ha hecho 4 fotos a la cascada y ya está. Mira, alguien que se acuerda de nuestro cumpleaños. Alex se ha acordado. Menos mal de que alguien se ha acordado porque madre mía. Vamos a enviarle un mensaje para darle las gracias. A ver, bye. Tampoco me vengas a mí ahora con esta cara porque... Mmm, ya está. Alex se ha acordado. No tienes más amigos. No sé qué esperabas. Se me ha olvidado a mí hacerte una fiesta. Sí, pero tampoco está todo perdido. De verdad, con estas chicas es que no se puede. Tenemos que ponernos a tope con la isla porque de verdad os digo que creo que es que se nos ha bajado de nivel. Y me da una cosa. Así que vamos a limpiar todo lo que encontremos. Porque eso del agua verde me parece muy raro que antes no estaba y ahora haya vuelto a salir. Pero, bye, por favor, un poquito de ánimo. Que estás en Sulani. O sea, ya quisiera yo estar en Sulani, de verdad. Ay, ¿qué le pasa? Que tienes sueño, que no me había dado cuenta. Tiene sueño, hambre y la vejiga, madre mía, se nos va a morir ahogada. A ver si no tarda mucho en coger la basura, porque puede ahogarse y morirse. Muy bien, venga, a casa y a dormir. Por favor, ¿eh? Te vienes a dormir a casa. Ay, Dios, bye. Bye, no me digas estas cosas aquí. Que ya se me ahogó Urasim el otro día y no estoy dispuesta, la verdad, ven aquí. Bueno, va ahí, no te me... No, va ahí, va ahí, no. O sea, ¿por qué, te, por, qué te, ¿por qué te desmayas? Es que no puede ser, todos los Sims se me desmayan. Creo que soy muy mala jugadora de los Sims, ya os lo digo, o sea, es que se me da demasiado mal. Pero bueno, nada, yo ya le he puesto a que se vaya a dormir, pero ella ha decidido que el suelo es más cómodo, así que se ha quedado ahí. Luego tenemos la, la nevera por aquí, que he hecho un peste, que lo puedo leer hasta yo. Y nada, ella sigue aquí durmiendo, que yo le he dicho que se vaya a la cama y no se va. Bueno, bueno, es que no sé qué pasa aquí, que es que se va a dormir y hay terremoto. A mí, por favor, que alguien me lo explique. Madre mía, se ha pegado un susto. No me extraña, me asustó hasta yo. Bueno, no pasa nada, vete a dormir. Es que tiene un sueño, está agotada. Bueno, ya ha dormido algo y ahora pues eh, tiene que venir aquí a darse un baño, porque es que, de verdad. Es que es horrible esta chica. <laughs> Siempre le pasa algo. No puedo seguir con la historia, de verdad. Bueno, mirad. Hoy creo que vamos a dedicar el día a ir a la playa, ¿vale? A ver qué tenemos que hacer por aquí. Tenemos que preparar comida a la, a la parrilla, en barbacoa o asándola, y encontrar cosas peinando la playa. Así que vamos a coger al hilo. Sé que son las 12 de la mañana, o sea. ¿Qué hacemos? <laughs> bueno, pues mira, vamos a esperar eh, un poco. Aquí durmiendo un poco para que sea un poco más de día. Y nos vamos a ir a la playa. Vamos a tener un día totalmente de playa con Lilo. Para así aprovechar para estar con ella. Y ya de paso, pues eh, hacer lo que nos pide eh, el, el propósito de vida de Batiare. Vale, venga, son las 5 de la mañana. Lilo, ya te puedes ir levantando que es hora. Y eh, vamos a coger la barbacoa. La vamos a meter aquí. Vamos a hacer a un 2x1. Y vamos a irnos a la playa. Eh, desplazarse con... Con lilo. Porque va a ser un día de chicas, ¿vale? Nos vamos a ir con lilo solamente. Bueno, chicos, estamos aquí en la playa de... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. De hecho la construí yo, pero no me acuerdo cómo se llama. Así que bueno, vamos a poner esto aquí porque vamos a hacer a la parrilla eh, la comida de hoy, ¿vale? Vamos a hacer perrito... Mira, patata asada vamos a hacer. Y después vamos a peinar la playa en busca de conchas, creo que era. Eh, sí, vamos, bueno, hay que encontrar cosas peinando la playa, o sea, que da igual que sea la parrilla, o sea, o bueno, la parrilla. Eh, encontrando basura, conchas, lo que sea. A mí me gustaría saber dónde está Lilo, qué hace aquí. Lilo, Lilo, no se bebe agua de ahí, por favor, Lilo. Lilo, mmm, es que te voy a regañar. Hoy va a ser un día muy bueno y estás tú aquí haciendo esto. Y no me acuerdo cómo se te reñía. Salmonear por beber del tete Muy mal, Lilo. que has hecho? A mí no me ladres. A mí no me ahuyes. Eso está muy mal. Muy mal, Lilo. Muy mal. ¿Has visto? Vais enfadados más que yo. Así que, por favor, vete a hacer tus necesidades. Que yo tengo que venir aquí a peinar la playa en busca de basura. Así la limpiamos un poquito. Bueno, ahí la tenemos aquí, peinando la playa, que no sé qué encontrará, si encontrará algo o no. Nuevamente está encontrando muchas botellas. Así que, eh, pues ya está. Oye, pues, eh, es que encontrar cosas peinando la playa, claro, es que eso es más difícil. Una cosa es peinar la playa por hacerlo, y otra cosa es que encima encontremos algo. <laughs> que eso lo veo complicado, la verdad. Pero bueno. Mm, vamos a peinar la playa. Varias veces, vamos a peinar la playa por aquí también En busca de conchas Peinar a la playa en busca de conchas Mira, hemos encontrado Una joya corazón de Sulani O sea que esto Creo que valía dinero ¿Qué si tenemos aquí? Patata asada Mira, la joya corazón de Sulani Pues mira, la vamos a vender Ahí tenemos las piñas también para venderlas Y la rey de cava, tenemos aquí un montón de cosas Y luego la pieza esta de mejor electrónica Que no la vamos a usar, también la voy a vender y esto que se acaba de encontrar de moneda de ojos de Surani, todo, para venderlo todo. Es así si sí se encuentra dinero. Así sí, chicos. ¿Ves? Ahora sí que se está pasando bien. Mirad, mirad este banco aquí. O sea, creo que no había visto esta zona de aquí. O sea, justo donde está el banco este no lo había visto, ¿vale? Y me parece precioso. Venga, vamos a jugar un poco, Lilo. Es que es muy triste, o sea, Lilo va a morir ya mismo. Y me da una pena que no nos hemos pasado tiempo con ella. Así que hoy, pues, está aquí ahí medio trabajando, medio pasando tiempo con Lilo. Que de hecho tenemos todavía ya todo el día por delante. Así que tenemos eh, muchas cosas que hacer. A ver, ¿esto qué es? Amistad con un cangrejo. Se escabulló tras un choque puño pinza. Ah, pues, ok. Ella es que se siente muy segura cuando espanta a los pájaros. A mí me da pena, o sea, los pájaros tendrán que vivir, ¿no? O sea, a mí no me molestan. Pero se supone que a Zulani sí, entonces por eso lo hago, que si fuese por mí yo no los espantaría. Bueno, estaba yo buscando al hilo y es que está aquí en la alfombra tumbada, súper a gusto, en medio de una reunión de lo que podrían ser sirenas, que creo que son sirenas todos. Eh, pues eh, ya está aquí, que es se ha colado y se quiere enterar de todo. <laughs> Total, mira, es una reunión de sirenas. Están aquí maquinando algún plan, ya os lo digo, mirad, mirad. Yo no tengo nada que ver con esto. <laughs> A ver, nos ha salido que se ha encontrado un koi pero esto tiene que estar, vale, una calidad pésima. Obviamente, es que se ha encontrado un pez pinando la arena, ¿sabes? Es que tiene tela. A ver, ¿a quién llamas? ¿Qué haces? Eh, no me he enterado. Ale, no, no, estará aquí seguida. Va a venir Alec. Ah, pues qué bien. Pues hija, termina aquí de peinar un poco la playa. A ver si sí, yo qué sé, llegamos a cinco, al menos. Eh, no sé quién eres. No, no vamos a venir a nada. Peinar. Ay, mira, está aquí Ale, pero ¿por qué todo el mundo va al baño? Por Dios, que es que está aquí ya todo el mundo. ¿A fregar un plato? Alec, ¿qué haces? Que te has colado en medio de una reunión de sirenas. Le van a echar una maldición. Pues nada, chicos, que me he tenido que añadir a Alec a la familia. Porque. Porque no era capaz de salir del baño. Así que. Pues eso. Eh, a ver, vamos a profesarle el amor eterno. Porque creo que Alec tiene que contarle algo muy importante a Bai, ¿vale? Se van a venir aquí. ¿Qué pasa? ¿Que este banco no es funcional? Pues qué cagada, chicos. A ver, Alec, Alec tiene que contarle algo muy chungo, muy tenso y muy profundo. Ah, bye. Ya he venido aquí porque tengo que contarte algo. El tema es que, ¿te acuerdas cuando encontraste a mi tío que lo habían matado? Pues a ver, nosotros en mi casa no nos preocupábamos demasiado porque nos lo veíamos venir. A mi tío no era buena gente. No es que no fuese buena gente, sino que era muy mala gente entonces eh, él eh, siempre ha sido muy tóxico muy malo con nosotros en familia pero eh, mi madre es su hermana y al final pues ellos son sangre a familia y tal entonces no lo queríamos echar pero era muy mala gente y la verdad es que yo sé quién lo mató y es algo muy serio que te tengo que contar va porque a lo mejor eh, te molesta. Que te tengo que contar un secreto, ¿vale? Ven aquí, que te lo voy a decir un poco más en secreto. Y bueno, en realidad yo sin querer maté a mi tío. Uy, caramba, no me digas. Yo fui quien maté a... A Cale, porque bueno, no te enfades conmigo, ¿vale? No quiero que me vayas a dejar nada de eso, pero eh, bueno, tú sabes que yo con mi hermana la quiero muchísimo, es mi hermana pequeña y la voy a cuidar siempre. Y el problema que hay es que él eh, violó a mi hermana pequeña, él ha sido siempre de hacer lo que quería hacer y la violó. Entonces, pues yo, pues eh, obviamente, cuando mi hermana me lo contó, pues, pues no me lo podía creer y fue todo muy no sé fui a hablar con él y forcejeamos un poco nos peleamos y al final cogí un palo que había por allí le pegué porque me estaba pegando a mí y me defendí y lo maté entonces claro salí corriendo porque a ver yo no le hice a malas o sea es que violó a mi hermana sabes y, y hacía como si nada entonces pues yo sin querer pues lo maté entonces, pues yo quería contártelo antes de casarnos, porque, claro, es algo muy serio que a lo mejor, pues yo creo que deberías de saber. Entonces, Baile ha dicho. Alec, me estoy quedando de piedra. O sea, esto yo no me lo esperaba, la verdad. Esto me parece muy fuerte y. y no sé, pero claro, es que yo lo entiendo totalmente. O sea, es tu hermana. Si es como me lo estás contando, pues me parece casi que. Normal, incluso yo igual habría actuado igual. Así que bueno. Yo solo te digo que. Deberías hablar con tu tío, aunque esté muerto, ya sabemos que hay fantasmas por aquí por Sulani. Deberías hablar con él. Y. Y al menos disculparte. Porque los fantasmas ya sabes cómo son. Que luego, cuando menos te lo esperas, pues te vienen y te, y te joden la vida. Así que bueno, pues eso. O sea, no me parece mal, yo te sigo queriendo igual y. Y bueno, lo hiciste por tu hermana porque la quieres y casi que en defensa propia. Así que no te preocupes. Eh, yo te voy a seguir queriendo. Y, y, y no pasa nada, ¿vale? Tienes todo mi apoyo para sentirte, para contarme lo que quieras. Y hey, bueno, chicos, ya sabéis el tema. <laughs> ya sabéis lo que pasó. Ella va y también lo sabe. Y Alec es que necesitaba contárselo a Bai de una manera mmm, exagerada porque no quería engañarla. O sea, aunque no es nada de ella, ni la estaba engañando. Pero Alec no quería tener a Bai así como sin saberlo. Porque al final, tarde o temprano, se iba a acabar enterando. Entonces, bueno, Bai ya lo sabe. Y la boda sigue en pie, así que, pues genial. Bueno, chicos, tenemos que ya son aquí las 5 las de la tarde. Y, y, que, ¿quiere saber? está aquí, eh, casi que volando. El baño está, que parece un after. Y no entiendo nada, la verdad. No, 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 no lo entiendo. Bueno, chicos, pues nada. Eso era todo lo que quería que vieseis oír el capítulo, porque Alex ya le ha contado la verdad. Era algo súper importante que él tenía que sacar y decirla la bye. Y nada, ya lo sabe, eh. No han pasado cosas demasiado fuertes. Bueno, se nos ha olvidado el cumpleaños de Bike, que eso es muy fuerte. Y tenemos que hacer algo porque soy un desastre, de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Al final todo ha salido bien. Me alegro muchísimo de que Bye se lo haya tomado bien. Vamos a ver qué le pasa aquí a Lilo. Lilo, a ver, eh, te voy a dar un beso. Y me gustaría saber qué te pasa. Pero bueno, te voy a abrazar. Y quiero que estés eh, bien. Así que te hace pillar también. Y bueno chicos, yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Eh, mirad qué bonitas son. Vamos a ir dejándolo por aquí. Eh, han pasado pues eso, las cosas que, os, que habéis visto. Y igual voy a tener que intentar eh, que haya un capítulo a la semana porque de verdad que ha sido para mí imposible subir capítulos de esta serie eh, la semana pasada. Pero bueno, igualmente vamos a seguir con el rumbo de un capítulo a la semana de esta serie y de la otra también. Y también podéis seguirme en Twitch que estoy haciendo directos cada dos por tres de series así un poco más random. Tengo ahora una de vampiros, una de náufragos en Sulani. Y pues así va el tema, ¿vale? Así es que allí hago todo lo que me apetece. Aquí lo tengo un poco más controlado, pero allí no, allí es todo como una locura y que pase lo que tenga que pasar. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este capítulo, espero que lo hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.